pasa. Te escuchamos. Me acompañó todo, todo, todo pasando. Pararata. Pro bizcochito, la hierba, el mate, los alfajores, argentinidad. Todo pasa. Un show para reír con Matías. A diario, a diario. Todo pasa. Todo, todo pasa. Te escuchamos. Todo pasa. Pasa, 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 pasa. Te escuchamos. Todo, todo pasa. Fede Vareiro con nosotros. Buenas tardes, amigos. Hola, Frederick. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted cómo está físicamente? Bien. ¿Cómo quedó tras el test match? Le tenía mucho miedo al segundo día, que es lo que comentan, que sí. El primero pasa desapercibido, el segundo llegan. Yo el segundo fui a jugar. Ayer fui a jugar. A mí es el que me dolió. Me cargó el gemelo. Pero no, bastante... Bien, estamos enteros. Sí, no, juega el Fede. No justifica el paupérrimo desempeño que se vio volcado flojo, en la fue en muy la flojo cancha. El desempeño de nuestro equipo. O sea, ustedes la verdad que jugaron con tienen revancha, viejo. Con más ganas, con más ganas. Con ganas. Sí. Nuestro equipo no... Salimos más concentrados, y creo. No, hay que salir a ganar. Va a haber una segunda oportunidad. Sí, mucha inactividad de mi parte. Va a cambiar. Que bueno, sí, el tiempo igual en tu caso, Fede, la verdad que bien, un gran compañero tuyo, Matías. Una buena actuación. Pero bueno, fue divertido. ¿Sabes? Lo que más disfruté es no pensar en otra cosa que en eso que estaba pasando ahí. Lo mejor que tiene el fútbol amateur. Es lo mejor que tiene el fútbol. No hay nada. Cabeza, que a mí me cuesta. No hay nada. Llegamos a la conclusión, viste, el que dice, no, poner la mente en blanco no se puede. O sea, solo la meditación, y no es para muchos, o juega la pelota. Que lo que te importa es tocar, pasar, marcar, solo. Impresionante. El único impresionante. Bueno, se repetirá pronto, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿cómo están? Esto es una columna de música. Siento que soy el amigo recién separado de Juan Esclar, tremendo. El personaje. Venís a rendir el texto final de Fede empieza con mi amigo recién me separado. Me llamó Juan. Pero contento también de disfrutar las columnas que se dan acá en Todo Pasa. Una columna musical, una columna que tiene como disparador Una foto que todos los que no están viendo, todos los oyentes tienen en la cabeza, una foto que es un meme, y si no la encuentran también en las redes del programa, que es aquella foto mítica entre Messi, D'Argelos y Carca. Sí. Me gustaría que la chusmemos y que la describamos para aquel que no está viendo. Fui a ver a los Baba el otro día y estuve hablando no con los Baba, pero con muchos allegados, y eso hablamos de esta foto y muchos detalles sobre ese. Hay muchos detalles. Yo tengo algún detallecito ahí. Sí, bueno, incluso Carca de los... hoy es un Baba aparte, ¿no? Sí. Exactamente, un Carca que toca en la banda, que en ese momento también creo que tocaba. Vamos a tener detalles de la foto y de distintas las versiones, tres caras, ¿no? Son maravillosas. Sí, son increíbles. Es Adrián, vamos a describir a Adrián, Carca en el medio, muy alto él. Muy y alto. Un Messi de 19 años, Carca... Con nariz de borrachín, Messi. Bueno. Pasa que es en el, bueno, ahora Mariloche, lo vamos a desarrollar. Vamos a, pero si es en el sur y hay nariz colorada. Y la nieve. Claro, un día también de excursiones. Así que se ya. No se llega a ver, pero hay como un vaso de cerveza que tiene Carca en su mano derecha sobre el hombro de Adrián. Algún detalle sobre eso también vamos a el policía del escuchar. Mouse es todo. Te el policía del todo. Mouse me vuelvo completamente loco. Pero la idea es, más allá de la historia de la foto que se ha contado más de una vez, incluso alguno de los protagonistas lo contó en este estudio, también lo vamos a escuchar un rato, es tratar de bucear en todo lo que se puede escuchar en esa foto. Los artistas que están, las cosas que están, los lugares, el show que era esa noche, como bucear en lo musical de una foto muy conocida, para aquel que no la conozca, está en la cuenta de Todo Pasa. Así que les propongo eso. Dale. ¿Están para esa? Me encanta, vamos, me encanta. Me encanta bucear atrás de una foto todo lo que pueda haber. Una foto de Messi, Carca y D'Argelos, ¿no? Que es casi un, no sé, como un happen. Sí, la verdad es. Me gusta porque cuando uno es niño y juega, no sé, a las siete diferencias, ya empiezo a buscar qué hay en la foto, ¿viste? Que pueda traer. Hay bastante. Referencia. ¿Cuándo se da este encuentro? ¿Saben ustedes? Más sí, en 2006. 2006, casi 17 años. Viernes 14 de julio del año 2006, dos semanas después del Mundial. 2006, Mundial de Alemania, donde no entró Messi contra Alemania. Otra foto también muy, muy icónica, ¿no? Sí. De banco suplente. Messi con los botincitos total. Tirados al costado. Exactamente. Sufriendo. ¿Ese partido es contra Alemania? Contra Alemania. ¿Entra Cruz? Sí, entra Julio entra Cruz, exactamente. Vamos a los penales. El arquero Abbondanzieri se había ido antes. Por ese no, le dolió y atajó Leo Franco. Y lo de no entrar, no quiero anticipar, pero lo de no entrar... No hay nada de eso. Supuestamente... Él no podía entrar al boliche, claro. No lo hicieron pasar lo de ellos. No entrar, exacto. Ahí nos metamos, exactamente. Año 2006, estamos ubicados, ¿dónde? En Bariloche, creo que Juan lo decía recién, en el Roxy de Bariloche, frente a un conocido hotel donde estaban parando los Babas, que quizás tocaban ahí, quizás no. ¿Y quién tocaba esa noche? Los Babas no eran porque tocaban en otro lugar. ¿Quién tocaba esa noche? Emanuel Orville. Exactamente, en el corte 02, para darle entrada a esta columna.
El anfitrión de esta velada, el primer protagonista de esta historia, no sale en la foto, se llama Emanuel Orbiler y esta canción se llama No Como. Un verano en Villa Gesell, tuve la posibilidad de ver como durante ese mes de enero muchas bandas que tocaban. Sí. Y Emma les hacía de telonero los Baba. Después de la disolución de los Julián. Y para agregar, foto de Messi en Argentina solo la semana entre Navidad y Año Nuevo o julio, cuando para los torneos europeos, que jugó toda casamiento, su vida. Fin. Claro, sí, pero si no, o alguna lesión que haya venido a rehabilitarse acá. Exactamente. Año 2006, un Emma Orbiler. Pongo esta canción por eso, porque es el momento en el que todavía está girando un disco que saca el año anterior, 2005, que se llama Rock and Rollero. Con esta canción que se llama No Como, con una canción que se llama Fan también. Y también un año antes de sacar Mordisco, que es el disco que tiene radio, Llámame Cuando Llegues, 19 con Cerati, hay uno que se llama Hola, que me gusta mucho, y que le va a permitir, me parece, en ese momento, crecer en audiencia y empezar a tocar en lugares más grandes. En ese momento, año 2006, tocaban el Roxy de Bariloche aún. Las bandas más convocantes tocaban en otro lado que después vamos a estar chusmeando. Y hablaba recién con Marto antes de meternos en una época 2006 que yo entiendo como... con mucho puro rock nacional, ¿no? En alza, sí, Estelares, Guasones. Festival de la Cerveza, Masacre. Con 7 bandas argentinas. Sí, exactamente. Muy convocante. Muchos solistas también consolidados, Cerati, con Ahí Vamos, no sé, Vicentico, Marto me soplaba. Escuchamos a Emanuel Orbiler. ¿Quién se llama Emanuel? ¿Quién es tocayo de Emanuel Orbiler? Además del mago Emanuel, el primo de Messi que se llama Emanuel y que va con Messi, con el hermano de Messi, a Bariloche. Leo. Una publicación de Lucas Garofalo, que después también fue un artículo en La Nación. Postmundial, Lionel Messi llega a Bariloche para disfrutar de unas vacaciones cortas junto a su hermano Matías y su primo Emanuel. La leyenda cuenta lo que decía Clemen, que esa noche la troupe Messi va al Roxy, al show de Emma. ¿Y qué pasa, Clemen? Que no lo, como no, si no te des entrar no vas a poder pasar. Pero sos Messi, ¿no? ¿Quién soy? Claro. Ah, Messi. Ah, todavía no era tan conocido. Y la historia cuenta que Carca, que paraba en el hotel conocido que está justo enfrente del Roxy, los va a tocar en otro lado, lo ayuda a entrar. Eso cuenta él. ¿Viste? Porque acá esta historia está teñida de versión. Soy Messi, soy Carlitos Alcaraz, o sea, soy Garnacho, que el guardia del boliche dice... Pero esa es la versión desde el lado de Basónico, siempre está esa versión. Exactamente. Yo me la habían contado y era como... ¿Quieren escucharlo a Carca? Este mismo por estudio, por favor. Escuchamos ya no me acuerdo a Carca. Nada. Agosto, 23 de agosto del 2021, en este estudio, Carca cuenta cómo fue hacer ingresar a Messi al Roxy Bariloche. Y vamos con otro amigo, y es mi otro amigo el que dice, ¿viste? ¿Pero qué haces acá? ¿Viste? Y lo encontramos a Messi en la puerta, obstaculizado por un gigante que gozaba de decirle que no. De decirle que no. Vos no entrás. Ya era re contra Messi. No se puede, una falta de respeto total. Pero bueno, obvio, no lo había hecho por mal. El tipo lo desconocía. A veces pasa. De hecho, a nosotros, 400 millones de veces menos populares que Messi, nos vio a la legua, nos puso la alfombra roja y por eso cuando llegamos con simpatía le dijimos, no, este viene con nosotros. Es un plomo de la banda. Y en un momento, claro, hermoso, vino a pedir una foto con mucho respeto, ¿viste? Y yo lo primero que pensé, dije, loco, tengo una foto con Messi. Si hubiese sabido que iba a salir con esa expresión, quizás me lo pensaba. Hasta la charanga. El debate es increíble. Estoy pensando desde que Messi es Messi. Sí. ¿Cuánta gente le pidió foto en relación a cuántas fotos pidió él? Claro. Creo que la balanza es tan dispara ahí. Nunca me lo imagino pidiendo una foto. Yo tampoco. Jamás. No me lo imagino diciendo, me puedo sacar una foto. Sí, a Coldplay o alguno así con Antonella. Como... Sí, o Abel Pintos, viste, que te di medio. Pero más por Antonella, sí. Claro. Sí. Pero claro. Ahora ya es imposible que no le pidan antes a que no le ganen de mano. Exactamente. La nota que le hizo Andy le preguntaba, como los posteos de campeón del mundo, tiene posteos de Federer para arriba, como los ves. No, ni idea, no, ni me fijo. ¿Lo likeás? No sé. Increíble. Nada. Pero es importante eso, esto que mencionan, que es que él pidió la foto. Es una versión de Carca, quizás después en el transcurso de la columna encontramos otras cosas. Era tarde, de noche. Lo que escuchamos es, para meternos un poquito en lo musical dentro de la foto de Messi, Carca y Dárgelos, esta canción se llama Príncipe Oscuro. ¿Se acuerdan la banda donde surgió Carca? Sí, Tía Newton. Tía Newton, excelente. Principio de los 90, muy movida sónica, ¿no? Tipo Los Brujos, Martes, Menta. Me encantaba. No, es el grupo de bandas que sacando a Los Brujos, es el grupo de bandas que abrió para Soda cuando presentaron Dina. Gorriones. A mí Martes, Menta me gustaba mucho. Y la otra
que siempre nombramos. ¿Suárez? No. ¿Cuál de todas decís? La que tiene Microman y Santos. Ah, no, Santos y Vicente es posterior. Esa es posterior. Ah, re, pero lamento. Esa está el hermano de Charlie Alberti, ¿no? Claro. Ese está... Exactamente. Sí. Esto igual es de los discos solistas de Carca. Esto esta es canción, alguno recordará un videoclip en blanco y negro dirigido, si lo buscan en YouTube, dice director Adrián Dárgelos, también autor de esta canción. También Carca va a sacar... Sí, y algo medio de la balada del diablo como la melodía. El disco este es como todo un homenaje a Color Humano, claro, esa onda del rock nacional, se llama Un Millón de Años Blues. Exactamente. Es su mejor en los entrañables, 70. 96, claro. Sí. Bueno, escuchamos a Carca, también de otro disco que se llama Miss Universo, que comparte también una canción con Dárgelos. Dentro de toda su discografía va a compartir con muchos de los Baba, con Melero, con Calamaro, va a participar de homenajes a Spinetta. Y tiene una canción que a mí me gusta mucho y la quiero poner por si alguno la pesca y la descubre, que es de hace 10 años. Se llama Luz de Blues, es mi canción favorita de Carca, quizás con una refe a Justice. Escucha. Para mí hay algo de eso. Simian Mobile Disco de Justice. De un disco que fue recopilatorio llamado Carca Registrada, algunas canciones el originales. El ese de fondo me gusta siempre. Algunas de las canciones originales como esta se llama Luz de Blues. Ya volvemos a Bariloche, Para mí Carca es muy grosso, creo que no es tan reconocido, pero es espectacular. Re. Sus dos primeros discos son increíbles. Ahora, bueno, ya formaba parte en el momento de la foto de la banda estable de los Baba, pero ahora el bajo lo toca Tuta Torres y él es medio multiinstrumentista, toca teremin, cosas, slide guitar, musicazo que queremos mucho. Sí, exactamente. ¿Quieren volver a Bariloche? ¿Quieren que veamos un artículo de rionegro.com del año 2006 que paso a leerles para aquel que no está viendo en el próximo corte, que es el 21, por favor? Voy leyendo, dice, Bariloche ya es escenario nacional. En lo que va del 2006 trajeron una veintena de agrupaciones e intérpretes destacados en el ranking nacional como Babasónicos, Los Pericos, Iván Noble, Roberto Pettinato, Emanuel Oriler, Carajo, Fabiana Cantilo, entre otros. El domingo pasado colmaron, ahora voy a decir qué lugar, Jorge Rojas, el cantante de Los Nocheros, que presentó su disco solista La Vida y fue ovacionado por el público. Estamos en un artículo de Bariloche, rionegro.com, el año 2006. Esa noche de la foto mítica de Carca, Messi y Dárgelos, no en el Roxy, sino a unos metros, en un lugar que es el gimnasio Pedro Extremador de los Bomberos Voluntarios de San Carlos Bariloche. Seguramente en algún momento iba a pasar algo parecido a lo que vamos a escuchar ahora. Año 2006, también un periodo de tocar mucho, un disco en vivo, un disco llamado Anoche, un disco que hoy por hoy creo es de mis favoritos, de Babasónicos. Tremendo. Carismático, Yegua, Bu Flash, sí, eso Solita, es puesto, sigo por el Diezmo, vivo. Falsario. Uno de los protagonistas de esta foto mítica se llama Adrián Dárgelos, autor de esta canción llamada Carismático. Esta tardecita de todo pasa en Urbana Play. Aguante. Tengo que aprender a fingir más. Lo que pasa con este disco, que es el último disco que graba el bajista de los Baba, Gabo Manelli, y a partir de ahí, cuando empieza a tener problemas de salud, lo empieza a reemplazar Carca, y Gabo queda tocando solamente en los shows que son en Capital. De hecho, esta grabación es de un show en el Luna Park, que formó parte también después de un DVD, y ahora que están, hace poquito está subido a plataformas. El que toca es Gabo, pero Carca empieza a tocar el bajo en los shows fuera de Capital. Uno de ellos era aquel show de Bariloche y iba a tocar, obviamente, compartir ese año con los Babasónicos y con Adrián Dárgelos, lógicamente, que tiene su versión de esa noche de la foto de Messi. ¿Lo quieren escuchar? Por favor, sí, te lo pido. Lo cuenta a Caja Negra el amigo Julio Leiva hace un tiempito. Escuchamos a Adrián Dárgelos sobre la foto mítica que comparte con Carca y con Messi. Messi venía del Mundial de Alemania. Sí. En su momento, 2008. Sí, es muy joven. 2008, y viajó en el avión con nosotros a Bariloche con el hermano y el primo. Emanuel Orbiler tocaba en el Roxy. Entonces termina nuestro show y nos fuimos. Como le habíamos pasado la ruta al hermano de Messi, donde íbamos a estar, ellos llegan ahí. Pero ya había terminado el show de Emanuel. Entonces le piden a Carca que zape. Y hay unos temas. Y Carca va al escenario. Yo no sé el grado de apreciación musical de Messi, porque seguro no es eso. Pero creo que lo interpeló la naturaleza de Carca. Es una foto que la saca la naturaleza. Él en papel.
esa foto, la saca el hermano de él. ¿Sabés por qué te das cuenta que la foto la saca él? Porque, bueno, estuve con Messi en lugares y cuando Messi saca, le pide a la gente que no tenga cerveza en la mano. Como la foto es de la Carca, no le dice que no te ve. De Carca está con una birra en la mano. Si total, la foto es de él, él se puede dar el lujo de que era para él. Después queda que algunos de los chicos quedaron en contacto. No sé, una vez en Barcelona nos invitó a la casa de Ronaldinho. ¿Y no fuiste? No, yo tenía. No, Maxi López, él y Coso eran. Y Ronaldinho. María. Maxi, ¿cómo te ves, Matías? ¿Cómo Maxi te López, bajás? Messi y Ronaldinho. ¿Cómo te bajás de esa noche? Impresionante. No, ¿cómo impresionante te bajás cuando, si vas? Ronaldinho lo adoptó a Messi, sí. Come on, kid. Exacto. Vení conmigo, yo te voy a explicar algunas cosas. Maxi Ronaldinho. Y después Ronaldinho es amigo. Un buen partener, Maxi. Y Ronaldinho al año siguiente voló. Lo banco a Maxi. Sí, creo que todo sí, la nube, obvio. La nube Wanda lo traslada a un lugar diferente al que podría tener. Un pibe que siempre fue, llamó atención por ser muy inteligente, perdió a su papá muy joven, muy maduro, muy piola. Yo recuerdo, pero bueno, quedó en esa nube. Quizás que, justamente está. Recuerdo el chiste del manager de Maxi López. Me acuerdo cuando los Arctic Monkeys tocaron en los Juegos Olímpicos, dijeron que era el mismo manager que Maxi López. Hizo un gol que lo puso en cuartos de la Champions, lo gritó haciendo gallinita y después no jugó más y lo cedieron a 20 equipos, del Barça, que es un equipo bueno. Exactamente. Bueno, lo que decía Adrián era esto, ¿no? Que la foto la saca el hermano, según Adrián, que algunos de la banda quedaron en contacto. Matías. En un ratito vamos a entrar más en detalle de los Baba. Podemos hacer 10.000 columnas. Sí. Pero quería meter esto de Dárgelos. No meterme. Esto lo que escuchamos es un tema que grabó en un EP con Emanuel Orbiler, un EP de Emma. La cuestión fit de Dárgelos es bastante amplia y lo podemos hablar en también otras columnas. Temas con Paco Amoroso, con Juan Ingaramo, con Francisco Cuele. Los Exploradores, con El Cuele, con Plastilina Mosh, con Nortec de México. Pero hay dos canciones que escribió él para otra artista que a mí me gusta mucho y que me gusta meterlo ahora. Son canciones que escribe, pero que no pone la voz. La artista la queremos mucho también en el 09, año 2010. Una canción de Dárgelos y de Julieta Venegas llamada Debajo de mi Lengua. Una canción muy linda que descubrí hace no tanto. No la conozco. Debajo de mi lengua se esconden las palabras. No sabía que, le que revelan todo de mí. El disco se llama Otra Cosa. Te creo que fue el Super Cachorro López. De mis inseguridades, lo pequeña que me llego a sentir. Pero hago qué todo linda por voz, detener. ¿No? Julieta. La mejor voz femenina es muy a mi gusto. Para se llama Debajo de mi Lengua. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Eso es lo que no quería admitir. Dárgelos ya está consagrado como uno de los mejores letristas de la historia del rock nacional. No estoy exagerando. No, de aparte de los mejores letristas. ¿Se acuerda quién le pregunta si a qué generación? Para mí es el número uno. Para mí. Es que en letras que es difícil estar a ese nivel, a esa altura. Y se junta con, para mí, a mi juicio, la mejor intérprete, la que más me transmite, la que más me conmueve a mí como intérprete. Hay otra canción que para mí la letra es muy Dárgelos, que la leo y dice: todo ese oro fundido que no es para mí, ¿a quién se lo das? ¿Quién se hace ver dónde anidará? La canción también la canta Julieta Venegas, pero es curioso que sea una cumbia de Los Ángeles Azules y que se llama Acariñame en el corte 10. Todo ese oro fundido que no es para mí. Con Juan Ingaramo también, un disco en vivo de Los Ángeles Azules. Puni y letra de Adrián Dárgelos. Me encanta esta faceta Dárgelos de. A la Prince, ¿no? Se me caen las letras. Aquel y los temas. Que se esté enterando ahora, recomiendo reescuchar la canción ahora, si ya la conocía. Muy lindo. Y pensarla, Adrián, chocar las palabras, encontrarlas también con. Bueno, Julieta también está firmada como autora. Alguna vez me contaron de una compañía que este tema iba a ser ofrecido por Adrián a los Palmeras y que los Palmeras medio que no lo dijeron. No, ya tenemos los nueve. Exactamente. Bueno, volvamos a la foto de Messi, Carca y Adrián Dárgelos. La foto está en ellos tres, están en el Roxy, ya lo sabemos, están en Bariloche, en invierno, temporada alta de esquí. Y también la foto tiene un póster atrás, que lo vamos a ver en el 11, lo vamos a recorrer. A ver, qué es el porque bueno. Es también de esa época, de un disco que salió en el año 2005, haciendo la policía del Mouse. Excelente. Amplía. Sea donde Page Mode, exactamente. Es un póster de un disco llamado Exciter, pero el disco en sí. Parece la foto de Erasure que le ponen a Massa y al Pollo Viñolo. Bueno. Sí, muy bueno. El disco en sí se llama Playing the Angel y tiene una canción que creo muchos van a conocer, que es la siguiente: Precious. Octubre de 2005, escrita por Martin Gore.
Para mí Depeche Mode es la banda a la que más se fue acercando Babasónicos en su vida. A la que más desea parecerse, si es que pero eso para es mí la reconociera que para banda mí la pregunta parecer. Es Depeche Mode. Es, la es, pregunta... ¿Quién es que los ha reconocido? Que en Gahan estaba Alfaro, sí. Cuando empezó a usar plumas. Yo me acuerdo... las plumas de Gahan. No, encontré la nota, pero mi memoria es muy rara. Me acuerdo una nota que hizo en Basta, hace varios años en Piso, que contaba que había visto a Depeche Mode cuando él tenía 20 y que estaba en Berlín medio bollando sin saber bien qué iba a hacer de su vida y que como que ese show fue bastante loco. Yo tuve, es una intimidad, pero la posibilidad de viajar a ver a Depeche Mode a Berlín. Sí, en un lugar chico. Que es donde hay que verlo. Y viajé en un lugar muy chiquito, muy lindo, y viajé con Bebe con Tepomi. Bebe es muy amigo de, claro, de Adrián, sí. Y hablaban mucho y Bebe le decía, estoy viendo a tus ídolos. Y el otro le iba preguntando cosas de lo que estaban a punto de sacar y había una relación totalmente directa del fanático con lo que estaba pasando. No me sorprende nada. Exacto. Bueno, la pregunta que dice Clemen, ¿es del disco discutible? La pregunta, digo, bien, me parece que sí. Y hay otra canción de Cisco que se llama Bestia Pequeña, que también sí. Es muy... muy Depeche Mode, a aquellos que quieran la pueden ir a buscar. Volvamos a la foto de Messi, Carca y Adrián, porque hablamos de Manuel, hablamos de Depeche Mode, hablamos de Carca, hablamos de Dárgelos, hablamos de Bariloche, de todo lo que pasaba en esos años. Dárgelos menciona al hermano de Messi como quien saca la foto. Matías Messi. Matías Messi, exactamente, pero en el posteo que publicó Lucas Garofalo en el 2020, periodista, y también en muchas páginas de fans donde pululan estas fotos, no solo la oficial, que es la tapa del disco, sino todas las de las sesiones que son en sillones, en beat del Roxy, nombraron a un tal Lao Fuster como autor de las fotos de esa noche. ¿Quién será Lao Fuster? Quizás le escribimos, quizás respondió, quizás nos cuenta parte de esta noche. ¿Están para escucharlo? Sí. Me vuelvo loqui. Bien, lo presentamos entonces. Se presenta él mismo en el próximo corte. Me presento, mi nombre es Stanislao, nadie me conoce por Stanislao, sino más bien Lao Fuster. Trabajé 20 y pico de años en Bariloche, primero un poco en turismo estudiantil, coordinando y eso, después estuve con lo que es foto y videos con turistas, y en verano, hace 20 y pico de años, trabajo en un pueblo que se llama La Pedrera, ahí en el norte de la costa uruguaya, en Roche. Tengo un bar ahí, bueno, y he hecho otras cosas. Bien, tenemos la voz de la persona que quizás sacó la foto de... Porque uno dice que es el hermano, otro dice que... Y que va a tener mejor memoria que el propio Carca y Dárgelos. Tuvo tanta memoria que el departamento de edición de esta columna trabajó duro y parejo para que la memoria no se cuele a donde no se tiene que colar. Lago está en Cuba en este momento, así que le agradecemos también el tiempo que se tomó para mandarnos estos audios. Lo primero que vamos a escuchar, tengo varios audios para ir dosificando pequeños testimonios, es cómo llega Messi a Bariloche. Volvemos a situar un Messi postmundial, mundial de Alemania, y porque también hace no mucho empezó a circular una versión de la foto más ampliada, no hace falta que la pongamos, que hay otra persona, que yo pensé que era el primo, pero no era el primo, es un chabón que tiene una remera negra que dice el nombre de una agencia. Esa agencia es una agencia de Rosario, que es con quien Messi coordina el viaje. Muy bueno. A cambio de unos videos y de poner que ese es el jugador número uno, es una cosa espectacular. Cuento un poquito más de detalle, Slavo Fuster, que sobre esta agencia de Bariloche y cómo es la conexión Messi y este lugar. Una agencia Rosario, que eran amigos de los padres de Messi, y le ofrecen que vaya con el primo y con el hermano, si se querían ir unas 5 o 6 días a Bariloche con todo pago y demás. Me llama uno de los dueños y me pregunta si le puedo hacer como... Se cortó. Llamo, ¿no? Creo que... amigos de los padres de Messi y le ofrecen que vaya con el primo y con el hermano si se querían ir unas 5 o 6 días a Bariloche con todo pago y demás. Me llama uno de los dueños y me pregunta si le puedo hacer como de círculo íntimo, porque allá en Bariloche llega así, te atosigan mucho, qué fotos de acá, qué presencia allá. Y bueno, como me conocían, que ya no era una persona muy interesada, y se contactaron con nosotros para que ellos estén paseando en Bariloche sin ningún tipo de presión y tranquilidad. Exactamente, Lao Fuster, según él, la tranquilidad de los Messi. Perdón, Gonzalo, te maté, pero por las dudas, YouTube, viste, queda sonando la cortina de Depeche Mode, después nunca se sabe si la columna no queda subida. Entonces, ya llegados ese viernes 14 de julio de 2006, Lao Fuster pasó a buscar a los Messi por el aeropuerto, y lo lleva a un asado con amigos. Él dice en los audios que no vamos a escuchar, ellos muy, muy perfil bajo, el hermano un poquito más, perfil más alto. Sí, un poquito más alto. Que Messi. Y a las horas iba a pasar de ir al Roxy. ¿Qué se imaginan? Que Messi dice, che... vamos al Roxy, que está toca Manuel Orbiler. ¿Se imaginan la situación? No, ¿o se imaginan no, otra no, situación? No. Messi, bueno, vamos. Messi se deja llevar. Bien, Messi se deja llevar. Y en un 2006. Acá linkeamos en el próximo audio con la versión de Carca, con la versión de Messi entrando al lugar por él. Sí. Así que vamos a escuchar lo que pasa.
Y de ahí en realidad los que queríamos ir al Roxy éramos nosotros, no tanto ellos. Sí, sí. Ellos iban a donde nosotros decíamos que vayamos. Ya bueno, el tiempo años, sí. Dijo que no es muy del palo del rock, Mense, sino más de la cumbia, la música tropical y todo eso. No me acuerdo cómo entramos. El boliche era de un amigo, entramos fácil. Capaz que en el tumulto siempre se juntó un poco de gente, o capaz que nosotros estábamos estacionando, o andá a saber qué. Entraron con los chicos de Babasónicos. Y una vez que entramos, fuimos directamente para VIP, al lado del escenario donde estaba tocando Emanuel, Jorbeliar. Entramos ahí, había poca gente, sillones, hay unas fotos que están ahí dando vueltas. Él ni sabía quién era Babasónicos, no tenía ni idea. Estaban ahí, el hermano por ahí tenía una idea. Yo en realidad estaba acompañándolos por todos lados con una cámara digital, sacando fotos. Yo he trabajado eso, sacando fotos en boliches. Saqué todas las fotos que se ven ahí dando vueltas, las saqué yo, que andaba con la cámara. Ahí tenés. Muy bueno. Me encanta lo de. No, no tenía ni idea. No, mira, es la más creíble para sí, mí. Obvio, sí, claro. Messi me pidió una foto, suena bien, pero para mí. La de Argelos es más poética, pero no. Se va cayendo. Porque Argelos dice: más la foto la saca el hermano Messi de Messi. Se deja llevar el boliche, se deja sacar la foto. Sí, pero... sí. Exactamente. Y vamos al germen de la foto, la versión de Lavo, por ejemplo. Lavo Fuster nos dice lo siguiente. A ver. Y la foto de la que siempre se habla y demás, esa la pedí yo, porque para mí era. Primero, estéticamente está buena. Verlo a Carca, que mide 1,90 m, 2 m. Y verlo a D'Argelo y a Messi, que uno 1,70 y el otro no sé si arrima, es estéticamente graciosa, le ponen una Carca con ellos y al mismo tiempo a mí Carca me encanta, pero la foto redaba y él no tenía ni idea quiénes eran, se quedó mucho hablando con Mariano o Roger hablando, Messi estaba perdido y los otros le bla 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 bla, bla, bla. Y le taladraban la oreja. Qué malo. Qué bueno, bocha, es que es un clásico eso, impresionante. Muy bueno. Messi, el otro hablándole, diciéndole eso al otro. Y Messi, hermano, sí, acá, sí. Hay un paño chiquitito. Mirándolo a Matías diciendo, vamos. Vamos, no. El 17... que es espectacular, que es Messi con Mariano Roger de Babasónicos, guitarrista, compositor, también autor de canciones que a mí me gusta mucho. Hay un Zoom también. Pasándole el teléfono, ¿no? Sillón del VIP del Roxy de Bariloche. Acá estamos con Ronaldinho en la casa de él. Exacto. Está mostrando exacto. fotos. Muy bueno eso. Y el último audio de Lavo Fuster. Esta foto no la tenía. Yo no la conocí esta foto. La pasó no Lavo. Quizás está. Bueno, no, por ahí excelente. Es inédita. ¿Y el otro? ¿Y el de verde? ¿Y el de verde? No, el de verde creo que es el primo. Todo, está después. Emanuel. Sí, exactamente. Y después, con la foto más ampliada, se lo ve a Matías, que quizás no está muy pendiente de sacar fotos, sino tal vez. Y acá está el chico de la remera con el nombre de la agencia. Matías con la remera blanca y celeste o turquesa, es igual a Jorge Messi. El padre, sí, exactamente. ¿Qué pasa después del show de Marviler y la zapada de Carca en el Roxy, como para ir terminando esta columna? Último testimonio del autor de la foto mítica de Carca, Messi D'Argelos, cuenta lo siguiente. Una vez que terminó el show, lo llevamos para Pachá. Imagínate lo que le puede interesar a Messi la electrónica. Pachá era, en ese momento, había veces que Genux lo abrían todo, que es uno de los boliches de la costanera, y esto era en el VIP de Genux, arriba, en una parte que había sido un casino antiguamente. Estaba pasando música de Diego Roca, y ahí le saqué unas fotos también con Diego Roca. Y al otro día, ya nos dimos cuenta que el pibe, todo bien, buena onda, pero él tenía 18, 19 años, y había estudiantes por todos lados que le gritaban fotos, esto. Era el ídolo de todos, y ahí piró, volvió loco, no podía, ahí se dio cuenta él lo importante que era para su generación, porque tenía todos los chicos, ya era los Beatles, o sea, estábamos en cualquier vivo o algo y gente empujándose por todos lados para estar ahí al lado a verlo a 10 metros, nosotros tirados ahí en algún sillón. Un día lo hicimos pasar, no me acuerdo si en Rocket, música, él, imagínate la cabina del DJ, que estaba como perro con dos colas. Después, con el tiempo, imprimí esas fotos, se las llevé a Carca y piró ahí, wow, le encantó. Después me lo cruzó una vez en Uruguay y me dijo que sí, se había mostrado al sobrino, que le encantaban. Te estoy hablando hace 15 años atrás, ¿no? Espectacular. Muy bueno, muy buena arqueología detrás de una foto, todo lo que pueda haber. Y a su vez, si bien lo perseguían todos a Messi, debe ser de las últimas veces que Messi pudo caminar 3 pasos. Claro. Hasta que lo vengan a encarar. Sí, de ganar 10 segundos, tener una un changüí. Mini libertad que ahora directamente no tiene para un changüí. Un cierre, porque también la foto es medio meme y un audio muy cortito de Carca de una nota que dio también hace un tiempo para cerrar esta columna. Y nos convertimos en meme porque realmente nuestras caras de felicidad sí lo ameritan. Yo en ese momento estaba re feliz porque mi sobrino, súper fana del fútbol, Messi, Dios, ¿viste? Y lo único que pensaba era eso, qué bueno cuando tenga esta foto porque se la doy al sobri y soy el tío número uno del mundo, ¿viste? Espectacular, maestro, Carca, maestro, qué tipazo, qué Carca. Qué fenómeno. Un fenómeno. Pero bueno, en esta columna queríamos un poco bucear atrás de una foto de todo lo que hay alrededor y no vemos, pero que podemos escuchar.
escuchar, vamos a cerrar con una canción que es en vivo, que es del disco Anoche, que es el que estaban presentando en el gimnasio de los bomberos voluntarios de Bariloche. Quizás es una canción que está linkeada a algunos avatares de esta historia, quizás. Se llama Puesto. Y les mando un beso enorme. Muchas gracias. Maravilla. Excelente. Gracias. Excelente. Nos vemos.